Buenos días, Sherpa. Buenos días, Fabián. Señor, por Dios. Ya. Amigos. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en el Puente Ñilgüe, en la entrada del Parque Natural Puente Ñilgüe, perteneciente a la red de Parques Cordillera. Este es el estacionamiento y este es el acceso. Ahí está el acceso principal y único. Aquí el mapocho. Aún se llama mapocho en esta zona. Y el agua se ve casi cristalina. Vamos a aventurear nuevamente. Horarios. Invierno de 8 a 17.30, verano hasta 19 horas. Esto corresponde a la comuna de Lo Barnechea. Te dice lo que te espera más adelante. Sobre este sistema. Amigo. Allá abajo la zona de la entrada del Puente Ñilgüe. Y ahí ya va el filo que va hacia el Cerro Alto Naranjo. Y uno, en vez de tomar ese que va hacia Alto Naranjo, se toma hacia el oriente y se sigue por este camino. El filo que a nosotros nos interesa es ese. Aquí tomando un descansito, ya vamos en el... Bueno, ese, ahí está nuevamente el filo hacia el Ñipas. Nosotros ya estamos llegando a cerca del empalme ya. Por allá el que va hacia el Cerro Alto Naranjo. Subimos acá, luego conectamos con el filo que va hacia el Ñipas. Pero acá al frente, Vallecito, el inicio de Vallecito y el salto de agua. Para llegar ahí, se sube ahí. Y luego se baja hacia Puente Ñilgüe, en el filo que va hacia el Cerro Alto del Naranjo. En los 1600 paramos por un descanso a la sombra. Hay que aprovechar que aún tenemos. Y este es el panorama general. Allá el Manquehue, con sus 1800. Acá al frente el Cerro Pochoco. El sendero es, sí, es bien empinado, tiene bastante piedra y tierra suelta, pero se dificulta por el peso de la mochila, pero en realidad sin peso no es un sendero complejo. Eso es porque... Uy, eso, ¿se pierden? Oh, pobrecita. Geniales vistas del Cerro del Plomo, el Altar, el Litoria, entre otros, que en el fondo es el cordón del plomo, los centros de esquí a distancia, el Mapocho continúa, allá comienzan las curvas, por allá en la curva 14 el Parque Yerba Loca, y aquí estamos como en los mil, ¿cuánto estamos, Fabián? ¿1700? Vamos a parar a tomar desayuno, siendo las 10:30. Estamos impecable, y de ahí continuamos por este filo hacia arriba. Buena vida. Buena vida, Serpa. Buena vida. Buena vida, Fabián. Thank you.
Llegando mi amigo Cristian. Bien por él. Me alegro. Cumbre del Nipa. Atacamos y llegamos. Buena vida, Cerro Ñipas. Otro cerro más desbloqueado de la Sierra de Ramón. Allá, Sherpa y Fabián. Llegando aquí a la cima. Espectacular el lugar. ¡Espectacular! Yes. La cima del Cerro Ñipas. Desde la cima del Cerro Ñipas. ¡Buena vida! ¡Buena vida! ¡Buena vida! ¡Buena vida! ¡Buena vida! ¡Vamos! Y ahora la aventura continúa al Cerro Provincia. Pero tenemos un problemita. Pequeño problemita. El Cerro Provincia está allá. O sea, todo eso es el Cerro Provincia. Pero el problemita está acá. Que vamos a tener que bajar, subir. Y eso se ve feo. Se ve muy feo. ¡Ay! ¿Por qué nos gustan los cerros? Miren para allá. Oh, y miren para allá. Y a donde estás pisando es peligroso. El viento te tira hacia la derecha, hacia tu izquierda, y que la caída. La caída mortal. ¿Dónde viene Sherpa? Hacia todos lados. No hay aventura sin riesgo.
faltan los últimos metros, ya los últimos 300, 400 metros. Allá arriba, por ahí está la falsa cumbre. Por acá atrás tiene que estar el domo. Ahí está la cumbre también. Ya falta poco. Por allá. Por allá, Dios mío. Qué lindo día, mi allá. Se cerró todo el cielo para el lado de la, a la altura de los centros de esquí. Ya está todo cerrado, ya tapado de nubes. Y solamente se ve el plomo sobre las nubes. Qué maravilla. Qué postal. Buena vida. Por allá viene Fabián y Sherpa. Por allá venimos del Cerro Ñipas. Y aquí llegamos al sendero que une hacia allá, la cima del Provincia, la bajada, el refugio del Cerro Provincia. Para allá, el Morro del Tambor y el Cerro Ramón, con toda su ruta hasta allá, hasta el Cerro La Cruz. San Ramón abajo, la quebrada, el Salto de Apoquindo, todo lo que está por ahí. Y acá la falsa cumbre del Cerro Provincia. Esa es la falsa cumbre. Son 600 metros de allá hasta acá, hasta el original. Cumbre del Cerro Provincia. Y ahí abajo está el refugio. Ahí está el refugio. Fabián llegando al refugio del Cerro Provincia. Allá arriba, Sherpa. Qué bueno ha salido esa foto. ¿Cómo, Fabián? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Santiago amaneciendo. Aquí se ve algo de Las Condes. Lo demás está cubierto completamente por una densa capa de nubes. Y arriba miren estos colores bellos. La vista es desde el refugio del Cerro Provincia. Y ahí majestuosamente se ve el Morro del Tambor y el Cerro Ramón. Por allá el Cerro La Cruz. Y miren por este lado. Tercer intento por este tipo de helicóptero aterrizar en la falsa cumbre de Provincia. Es un helicóptero de la FACH. Última vista al refugio, ya son las aprox 11 de la mañana. El plomo, los centros de esquí
la infinita cordillera y nos vamos. ¿Cómo estuvo la experiencia? Muy bien. Buena. Con frío, pero bien. Bien. Muy buena. Muy buena. Bien, Chaspa. Bien, Fabián. Nos vamos. Ya. Buena vida, ¿verdad? Buena vida. Ya vamos bajando del Cerro Provincia. Ya estamos pasando por las rocas. Aquí Chelpa está buscando su cuerda para amarrar las mochilas, para dar seguridad a esta zona que es cortita, pero mejor asegurarse bien. Hemos visto accidentes, hemos visto gente como se le han caído mochilas en estos lugares y después por ir a buscarla han quedado atrapadas. Bajando al Cerro Provincia, un descanso aquí en el Valle Suizo y por allá el trayecto hasta el alto Cerro Alto Naranjo y de ahí bajamos por allá. Bueno, lo que les quiero mostrar es que esta es una vista diferente a la que hicimos ayer. Nosotros subimos allá por ese filo hacia el Cerro Ñipas. Del Cerro Ñipas pasamos el paso peligroso ese entre el Ñipa y el Provincia y llegamos al Cerro Provincia. Y ahora estamos bajando por la ruta tradicional, la más frecuentada, la que lleva al Cerro Alto el Naranjo o a San Carlos de Apoquindo. Aquí nos encontramos con una zona de descanso, Mirador del Valle. Club Deportivo San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica. Y muestra todo, el mapa muestra todos estos senderos que están en esta zona. Todos. Para allá. La ruta que va hacia el Provincia y la que va hacia el Cerro Alto el Naranjo. Este es un punto muy importante. Esta es la ruta que viene del Parque San Carlos de Apoquindo y también se puede hacer por el Parque La Plaza incluso. De ambos parques se podría subir y llegar hasta este punto. Por ejemplo, para no hacer la vuelta a Puente Ñilhue, donde no hay locomoción, donde hay poco estacionamiento. En fin, mientras seguimos bajando, nos encontramos con este otro cerro. Este es Cerro Alto el Naranjo. Se caracteriza por dos tremendos quillayes añosos en este lugar, que no son naranjos, por cierto, para los que creen que se van a encontrar naranjitas. No, este sector se llama así porque bajo ciertas condiciones climatológicas toda esta zona se ve de color naranjo. Eso es toda la explicación. Como siempre, nuestro aventurado Sherpa a buscar agua. Se está cerrando todo para allá. Va a haber tormenta. Hasta el Cerro Provincia ya está cerrando ya. Vamos.